Salseros VIP. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, te ven, ay mire vea. Junior. John Lozano, mi gente, aquí está. John Lozano es cantante de Guayacán Orquesta, el hombre de Andagoya Chocó, presente en Salseros VIP. Mi hermano, bienvenido a Cali TV y hablanos acerca de qué ha pasado con John Lozano, la salsa colombiana en esta cuarentena, en esta pandemia. Bueno, la verdad, bien, estaba en mi tierra, allá en Andagoya con mi familia, y bueno, ya tocó arrancar para calentar motores para lo que viene, para lo que se aproxima. Se está reactivando ya la economía, John, y precisamente es lo que han pedido a gritos los artistas, el gremio de artistas colombianos. ¿Qué viene para John Lozano? ¿Qué te han dicho? ¿Presentaciones? Sí, la verdad es que estamos anhelando, primero que todo, que esta pandemia no se vaya a recrudecer y que pues la feria se haga, que es lo más importante para nosotros los artistas. Y aparte de eso, pues hemos visto la intención que tienen aquí los gobernantes, sobre todo en el Valle del Cauca, que están reactivando pues los sitios de recreación, entretenimiento, ¿no? poco a poco. Entonces sí, por ahí van saliendo cositas pequeñas, pero van saliendo. Mi muchachita me está diciendo que quiere ir a bailar. Y yo le digo que no me sale, si a ella no la llevo yo. Bueno, John, ya próximamente estaremos con el conversatorio con Alex Luega, que es el nuevo gerente de Corfecali, y queremos tocar ese punto también, ¿no? Ese apoyo a los artistas colombianos, en especial a la salsa colombiana y la salsa vallecaucana. ¿Qué han tenido ustedes la oportunidad de hablar con él de parte de Azoka Salsa acerca de la Feria de Cali, que va a ser virtual? Me imagino que el presidente de Azoka Salsa, sí. Yo no estaba, yo llegué hace 15, 20 días, entonces me vengo apenas a enterar de lo que ha pasado. Pero me imagino que sí, yo ahorita estoy llegando y apenas estoy contactando con estos muchachos. Y bueno, la verdad es que estamos aquí con todas las ganas de poder hacer la feria. Si es posible en vivo, sería lo más idóneo, pues. Lo más idóneo, no, lo mejor. Pero si es en virtual y es lo más idóneo, virtual. Bueno, de la parte musical, hablemos de esa parte también que nos interesa. Porque te tuvimos ya en Salseros VIP, nos hablaste de esa producción que viene acompañada de éxitos de algunos que han sonado aquí en Cali, otros que están pegando fuerte en el Chocó. Hablándonos de cómo vamos musicalmente con John Lozano. Bueno, la verdad es que ahorita mismo voy a hacer una recopilación de algunos temas no míos, de algunos salseros ya idos, que se han ido, como Cuco, que está vigente, que está vivo, pero pues temas que fueron éxito con un nuevo sonido, y dentro de eso voy a incluir algunos temas inéditos. Eso lo va a hacer el maestro también de Andagoya Chocó, Oscar Iván Lozano. ¿Cómo va el pueblito, ya que estuviste por allá, Andagoya? ¿Cómo está? Bien, biche al piso. y que estamos en época de petróleo, ¿no? También. Pues ya se acabaría, ¿no? Ya pasó en agosto. No, va a ser en septiembre. Del 22 al 27 de septiembre, mi hermano, así es que lo van a hacer en septiembre. De una vez para que se vaya desayunando, va a ser del 22 al 27 de septiembre, de forma virtual también, pero se va a hacer con todos los juguetes, así es que todo lo que es el biche, el tumbacatre, el arrechón, todo eso se va a vender de forma también virtual, porque lo van a cocinar en vivo, todo eso va a ser transmisión en vivo. Así es que hoy nos enteramos que los comensales pueden pedirlo a domicilio y se lo van a llevar hasta sus casas. Entonces, hace parte pues de lo que, de las novedades que viene. De una vez te tiro el dato, del 22 al 27 de septiembre va a ser el petróleo. O sea, las personas que
trabajan con eso, que estén en la jugada. Sí, van a estar en la jugada. Es lo que se debe hacer, mi hermano, porque la idea es que se active o se reactive todo. Lo que se hacía en el Petronio no va a ser igual, pero se tiene presupuestado, según pues la organización, que el golpe no sea tan fuerte. Así es que todos los que hacen parte de la gastronomía del Pacífico colombiano, pues tengan ese... Pero ahí el privilegio va a ser para los caleños. Para los que están aquí. Claro, claro. Llevar una botella de rechón al Chocó. No, es para los que están aquí, ¿no? De forma virtual se va a hacer aquí se va a cocinar acá en el sitio donde va a ser la transmisión. Tengo un pariente que le encanta a Petronio, entonces llevarle una botella de rechón a Papito al Chocó es muy verdad. Bueno, John, para todos los salseros VIP que nos están viendo a través del canal Cali TV, quiero que le hagas esa invitación para que sigan apoyando la salsa colombiana, para que apoyen a John Lozano. Así es que dame direcciones, presentaciones, correos electrónicos, lo que tú quieras para que te contacten. Bueno, yo, John Lozano, en Facebook, John Lozano en Instagram, John Lozano en... ¿qué es lo otro? Facebook, Instagram, YouTube. En YouTube, perdón, John Lozano, sí. Se me había ido, por ahí me consiguen, ahí consiguen las canciones como qué locura he cometido, ya tus padres no me quieren, si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón. Y muchas más, ¿no? Y muchas más. Bueno, mi hermano John, gracias por estar en Salsero VIP. A ti, Junior Arco, gracias a toda la gente de Cali, al Chocó, que los quiero mucho. Y salsa es lo que hay. Ahí está mi gente, John Lozano presente aquí en Salsero VIP, apoyando como siempre nuestra salsa colombiana. Salseros VIP. Salseros VIP.